saw everything. The connection between two worlds. About a century ago, humans were defeated by the Vulgus. Invaders from the other world. Then came the Colossi, who destroyed everything. Humans resisted until they could no longer. Then they found hope. They were gifted the forgotten ancestors' power. Finally, they could fight with newfound strength. But another threat had emerged. Karel, the new leader of the Vulgus. His dark ambitions are driving both worlds to the brink of collapse. We must fight back. With the ancestors' power bestowed upon us. Descendant, can you hear me? I've been waiting for you. According to the investigative core, the Ironheart is in the ruins. The assignment is simple. Bunny will collect it, while one of you protects her. So, who is going to take this on? Bueno, humanos, pues ya estamos aquí. Os he dejado ver la cinemática sin interrumpiros porque ya sabéis que me gusta que podáis ver las cinemáticas tranquilamente y como siempre os pongo en la descripción del vídeo el minuto exacto en el que hablo de cada cosa o lo que ocurre en cada momento del vídeo. Si lo queréis saltar, habéis podido llegar directamente a este momento en el que vamos a ver ya primeros minutos del juego. Info muy importante en un momento. Ahora mismo está en beta abierta el juego ya con crossplay entre Play 4, Xbox, PC, en Steam, lo que sea, ¿vale? Podéis probarlo ya si queréis. Simplemente tenéis que ir a Steam, solicitar acceso y darle caña. O en vuestra consola, yo os dejaré en la descripción del vídeo requisitos mínimos del juego y el enlace directo a la web para que podáis empezar a jugar este juego. La beta dura hasta el día 25. Después termina la beta y hay reset, que se ha lanzado free to play, totalmente gratis. Fecha exacta de lanzamiento todavía no se sabe, pero con la calidad y el pulido y la optimización que tiene ahora mismo el juego, que lo vais a ver por vosotros mismos, no creo que tarden demasiado. Ya habían dicho que sería dentro de 2023, una beta abierta, probando ya el crossplay, todo esto apunta a maneras a que no creo que tarden demasiado. El juego ahora mismo en esta beta no está en español, pero sí que lo va a estar cuando sea lanzado. De hecho, veréis que hay por ahí alguna palabra que sí que está traducida, pero nada, poca cosa. ¿Y de qué se trata? Es un shooter looter, es decir, entráis, vais haciendo misiones, incursiones, llamadlo X, reventando oleadas de enemigos, como podría ser el Outriders o incluso Destiny, pero en tercera persona. Incluso dependiendo de la clase de personaje que elijáis, tendréis todavía más movilidad o menos. Y digo la clase porque en este juego no hay editor de personaje como tal, no os vais a crear vuestro personaje, sino que como veis ahora mismo, tenemos que elegir entre tres cuando empiezas, pero hay muchos más personajes ya disponibles y también irán sacando más personajes nuevos que podremos ir probando y adquiriendo en el juego. Así que como os digo, empezamos eligiendo uno de estos tres personajes que vamos a utilizar para acompañar a esta de aquí, que es Bunny, a una misión, una incursión, a pillar una cosita. Este es el típico personaje de daño un poquito equilibrado, con daño de área y demás. Esta es un personaje que tiene mucho poder de daño de hielo, por así decirlo, de hechizos elementales de hielo. Y este es un tanque, no hay más que verlo. Si clicas en cada uno de ellos, puedes ver más en detalle sus habilidades. Incluso una pequeña demostración de cada uno de ellas, ¿vale? En plan que se hace el daño en área, el no sé qué, la pasiva, todo este tipo de cosas. Ya os adelanto que hay, evidentemente, gender lock. Si los personajes son predefinidos, imagínate, no sois gender lock, es que el personaje es como es. Y a mí tengo que decir, porque como siempre me gusta decir las cosas que me gustan y las que no, pues hay una cosita que no me mola, y es el hecho de que me estoy empezando ya a cansar de que en todos estos juegos con personajes predefinidos,
el típico personaje asesino sea siempre un personaje femenino. ¿Qué pasa? ¿Que no hay tíos ágiles, rápidos, que se puedan centrar en ser asesinos en este juego? Es que es como lo de los tanques. La mayoría de los tanques los encuentras tíos grandotes con armadura. Joder, a donde quiero llegar es a que me cago en la leche si a mí me gusta cogerme un personaje de estilo asesino muy centrado en velocidad, agilidad, sigilo incluso, pero quiero que sea un personaje chico para sentirme más identificado con él, pues estoy limitado. Y eso no me gusta, ¿vale? Lo digo así, abiertamente. ¡Oye, Varo, es que vaya mierda de juego! No nos engañemos. Estoy diciendo las cosas buenas, cosas malas. De momento eso es un elemento malo, pero los gráficos son buenísimos, la música está muy bien, la optimización del juego ahora mismo está muy bien y el juego es divertido, ¿vale? Pero bueno, dicho eso, empezamos, chaval. Yo voy a elegir este tipo de aquí, mantenemos y para adentro. ¡Al lío! Mientras va cargando esto, os cuento que los Descendant, que somos nosotros, somos humanos, que hemos conseguido poderes. Todavía no se sabe muy bien la fuente de dónde ha salido esa especie de poder ancestral, porque lo tienen algunos sí y otros no. Y lo utilizamos para defender a la humanidad frente a unos invasores alienígenas llamados Bulgus, que nos reventaron en su día y ahora gracias a nosotros, a los Descendant, hay una pequeña oportunidad de plantarles cara. Y este es el personaje Vani, esa tipa que me cae de lujo. De hecho, en cuanto desbloquee este personaje, lo voy a utilizar. Just focus on the assignment, Bunny. It's important we find it before Corell does. You hear that, Bunny? Focus on the assignment. Yeah, I got it. What if those bulgus creeps suddenly come out of nowhere? Then it's my time to shine. You escape with the heart. Vale, chavales, pues en fin, el juego se mueve con WASD de ratón y teclado y se dispara con el clic izquierdo y estas cosas, se recarga con la R, lo clásico, el estándar que estamos habituados en los juegos shooter cuando lo manejamos con ratón y teclado. También se puede jugar con mando sin ningún tipo de problema. Llegas, enchufas el mando, por ejemplo el de la Xbox 360 que utilizo yo, y tiras millas. Te desplazas tal, clicas o aprietas la mayúscula izquierda y haces sprint. Es activar y desactivar el sprint, no tienes que mantenerlo. Y además tienes doble salto, ¿vale? Bueno, parece que nos hemos tenido que separar de Bunny, una pena. Pues nada, tenemos que encontrar otra ruta para llegar a juntarnos de nuevo, ir hasta donde tenemos que encontrar una especie de núcleo que tenemos que intentar robar. Como os digo, doble salto y disparamos con el clic izquierdo. Clic derecho, hacemos zoom. Madre mía, la sensibilidad está por los aires ahora mismo. Si no me vienen más enemigos, voy a bajar la sensibilidad ahora mismo del ratón porque está descontrolada. Vale, estaba en 35%, yo lo he bajado a 15%, a ver qué tal. Seguimos, chavales. Vamos por aquí. Como podéis ver, el nivel de acabado gráfico yo creo que es bastante decente. Mira, aquí está nuestra amiga Bunny. Dan ganas de hacer zoom, ¿eh? Venga, va. Seguimos, chavales. Es un juego bastante cinematográfico. Tira mucho de cinemáticas de historia que nos ayudan a seguir un poco la movida de lo que está pasando, ¿vale? Fijaos. Eso es apretando la ruedecilla del ratón, ¿vale? Lo que llamamos el tercer botón del ratón, pues eso. Nos sirve para desplazarnos. ¡Se viene movida, chavales!
¡Opa! Vale, se esquiva por si no os habéis fijado con el control, ¿vale? ¡Anda ya! Venga, seguimos adelante. Al final estamos recorriendo pues el típico pasillo que sirve de tutorial. Es un poquito el prólogo, chicos. Esto... no penséis que esto es siempre tan fácil. ¿Queréis ver la movida del brazo? ¡Toma! 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 ¡Tocho, eh! Nuestro... ¡madre mía! El daño que hacemos, tú. De momento es muy pasillero, pero ya os digo que esto no es todo el rato así. No os preocupéis. Y los enfrentamientos contra bosses son epiquísimos. ¡Epiquérrimos! Este es el líder de los Bulbus, ¿vale? Some kind of anomaly. ¡Hala, chavales! Primer enfrentamiento tocho. Y por cierto, atención al nivel de iluminación que tiene el juego. Se nota muchísimo el Unreal Engine 5 con el que han desarrollado el juego, ¿eh? Vale, estos son los Colossi, ¿vale? Los Colosos son unos enemigos que son enemigos, como su propio nombre indica, enormes. Además, algunas partes de su cuerpo son como armaduras y tal que puedes ir reventando de forma puntual. Con el tabulador se puede ver de forma destacada las partes del cuerpo que son susceptibles de ser destruidas en los colosos. Y en el momento en que alguna de esas partes que está destacada como de color azul pasa a estar de color amarillo, entonces puede ser eliminada del cuerpo del coloso.
Para eso lo que hay que hacer es utilizar el gancho que te lanza directamente hacia esa parte amarilla que vas a quitar. Y si te quieres mantener subido encima del coloso, pues cuando el pavo se empieza a mover, porque a nadie le gusta que se suban encima de esta forma, tienes que mantener el clic derecho para agarrarte fuertecico a esa cosa amarilla a la que te has unido antes. Y si consigues que el tío no te tire, empiezas a reventar con el clic izquierdo la pieza en la que estás unido, hasta que al final la destrozas. Y venga, chavales, vamos al lío. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, eso es, ver qué partes son. Joder. No voy a acertarle en la vida yo a esa movida, ya os lo digo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Echa millas! ¡Vamos, chavales! ¡Que estamos curtiendo el lomo! ¡Estás acabado! ¡Mira, mira, mira! ¡Te voy a reventar con todo, primo! ¡Toma! Vale, chavales, pues eso es lo que ha pasado, básicamente, que hemos perdido. El tío chungo, todo turbio, llamado Karel, se ha llevado el núcleo de hierro y nos está diciendo Alpha, nuestro lidercito, que no podemos permitir que este Notas recupere todos los Iron Hearts para él. Hay tres, ya se ha llevado uno, tenemos que conseguir los otros dos para nosotros. Esto es Albion. Es el cuartel general de esta especie de resistencia humana que estamos enfrentándonos a los Volvus. En fin, yo creo que esto como primera introducción del juego es suficiente, no está mal, podéis verlo y disfrutarlo por vosotros mismos. Como os digo, ahora mismo está en beta abierta para todo el que quiera jugarlo en Play, en Xbox, en PC, donde os dé la gana. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. La beta termina el día 25, si no me falla la memoria, y cuando el juego sea lanzado será free to play. Y el juego está muy bien. Quitando el hecho de que los personajes sean predefinidos y que tú, por lo tanto, si quieres un estilo de juego, tienes que adaptarte al diseño de personaje que te van a dar. Quitando eso, lo demás me parece un juegazo dentro del género de los shooter looter. Pero vamos, que la clave de todo esto es, si os gustan los shooter looter, a este free to play tenéis que darle una probada cuando lo lancen. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Muchísimas gracias a todos que me estáis apoyando en Patreon y con la membresía de YouTube, porque con esos pequeñitos aportes económicos que hacéis me ayudáis muchísimo. Tenéis el enlace de Patreon en la descripción del vídeo por si queréis ayudar, porque se agradece. Muchas gracias también a todos los que estáis comentando, dando like a mis vídeos, porque eso ayuda mucho a que un creador de contenido como yo se sienta motivado para seguir creando contenido. Y por supuesto a todos que os habéis suscrito al canal por primera vez viendo este vídeo, bienvenidos, un abrazo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego, manos!